El hecho fue que nosotros salimos a las 9:30, fuimos a cenar, cenar a Astro, como vamos siempre, y se ve que entraron temprano porque pasaban gente a las 11:30 y ya el portón estaba abierto. Se lo rompieron con una barreta, estaba todo roto, y entraron adentro y me llevaron el dinero que tenía y se fueron. Así nomás. Y así nomás, y una cuadra que está siempre gente, pasa porque es la principal. Tenemos todo acá, la policía, la comuna. Y nadie vio nada y claro. Y eso pasó. Le forzaron la puerta y entraron. Acá el portón y entraron, directamente entraron. Se llevaron ellos, dinero en otra cosa. No, ellos estaban seguros que no estábamos porque estaba la camioneta adentro, que se tienen que dar cuenta si hay una camioneta y gente. Claro. ¿No es cierto? La luz prendida, que yo siempre dejo acá un velador prendido. Y bueno, y entraron. Y se llevaron eso y se fueron. Me tiraron todo al suelo, el ropero, toda la ropa, la pieza de los chicos, toda la ropa en el suelo, los cajoncitos de la mesita de luz, todo afuera. Y cuando mi hijo me llamó, que le avisaron a él, cuando mi hijo me llamó, vinimos. Y entré adentro y me fui derecho a donde yo había guardado el dinero, que somos jubilados nosotros y mi hijo tiene una fábrica y mi marido trabaja con él acá cerquita. Entonces la plata de la jubilación la vamos guardando para siempre tener reserva, ¿no? Y bueno, y se fue, no la tenemos más. Así que ahora de a poquito, ahora que empieza de nuevo. Así es. Bueno, el único que se llevaron dinero, o sea, dinero, nada más. Nada, 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 nada. Dinero, solamente dinero.